Johnny nunca elige algo fácil o algo que no le exija mucho tiempo. Nunca he tenido ambición. Odio esa palabra. Está tan viva. Ambición. Y está tan incrustada en esa especie de avaricia norteamericana. Ese dame, dame, dame. Pero siempre he sentido una especie de hambre, de empuje. Aunque su empuje le había alejado mucho de sus orígenes en un pueblo pequeño, Depp acudió a su primera película con Lasse Hallström, sabiendo muy bien lo que sentía Gilbert Grape. Johnny estaba muy familiarizado con ese personaje. El hecho de que se hubiese criado en un pueblo y se hubiese sentido prisionero en él le ayudó mucho a la hora de interpretarlo. A quien ama Gilbert Grape, estrenada en 1993, es la historia de un atribulado joven atrapado en un pueblo de Iowa que debe ocuparse de su madre obesa y de un hermano con retraso mental, interpretado por Leonardo DiCaprio. Es muy leal al director y a la historia. Quiere entenderla bien, contarla bien. Y para lograrlo, me encanta su técnica, el enfoque de tono grave, la búsqueda de la honestidad y de la presencia emocional en cada instante. Hacer un papel de tal complejidad emocional interna afectó a Johnny Depp de forma muy personal. La cuestión ya no era qué le pasaba a Gilbert Grape, sino qué le pasaba a Johnny Depp. Fue una película dura para él. No sé si habrá hablado de ella, pero fue una película muy conmovedora. Noté que parecía un poco triste y que estaba como más ensimismado. No se relacionaba tanto. Una de las cosas que me preocupaba de Gilbert Grape es que no tenía claro de qué iba. No tenía claro de qué iba Alfie. En cierto modo, no sabía de qué iba todo. Lo que sí estaba claro a mediados de los 90 es que Johnny Depp se había ganado a pulso su fama de actor de cine serio, interpretando papeles opuestos a los de algunos grandes nombres de Hollywood. En Don Juan de Marco, estrenada en 1995, Johnny Depp trabaja junto a Marlon Brando y Faye Dunaway en la historia de un psiquiatra que debe curar a un joven paciente que cree ser el más grande conquistador del mundo. Es un tributo a él y a Marlon. Se hicieron muy amigos, era como si fueran colegas. La química entre los dos funcionó muy bien. La química en la pantalla entre Brando y Depp indicaba una relación más profunda fuera de la pantalla, enraizada, al menos en parte, en su compromiso común para con los derechos de los indios norteamericanos. Marlon Brando es una persona honorable con el indio americano. Nos apoyó en nuestros derechos cuando nadie más lo hacía, y que él se haga amigo de Johnny enseguida dice mucho de ambos. Depp mostró su apoyo al elegir ese tema para su debut como director en 1997. Ya fuera buena o mala la película, lo que nunca podrán quitarme es que fue mi película, Johnny Depp. The Brave es la historia de un indio americano expresidiario que da su vida por el bien de su familia, pobre de solemnidad. The Brave, para mí, trataba de muchas cosas que yo quería dejar al aire. Recorrí Norteamérica en coche y vi lugares como ese. He estado en reservas en las que la gente no recibe lo que merece. Todo lo que se les prometió a los indios americanos en el siglo XIX era mentira. Era una gran mentira. De hecho, el interés de Johnny por la cultura nativa es más que superficial, porque la bisabuela de Depp era de sangre cherokee. Esa sangre es lo que lo motiva a vivir como vive. Creo que sigue en contacto con eso. Hizo mucho caso a mi sugerencia sobre la cultura india. Somos muy sensibles a eso. Somos precavidos si los directores no nos escuchan.
The Brave es una historia oscura e inquietante sobre un hombre que se vende a otro que filma películas snuff, interpretado por Marlon Brando, para que después de su asesinato en directo, su familia quede en buena posición. Tell me. Are you afraid to die? How much will I be paid for that? I'd say $50,000. I'll pay you a third of it right now. When do you want me back? Let's say one week. Creo que la historia de un joven dispuesto a sacrificar su vida para que los suyos sobrevivan, en cierto sentido, cae dentro del punto de vista indio del sacrificio honorable. Johnny también hizo sacrificios para poder realizar la película. Necesitó todo lo que tenía. Invirtió todo lo que tenía en ella. Invirtió su propio dinero en la película y su representación impresiona. Es una película dura. The Brave se estrenó en el Festival de Cannes en 1997. Lo que ocurrió fue muy interesante. Me senté, vi la película con unas 2.500 personas. El público ovacionó la película. A la mañana siguiente, uno de los periódicos de cine la destrozó. En ese momento, la gente empezó a huir de la película. Fue algo muy raro. La recibieron maravillosamente. Al día siguiente, el periódico la pone por los suelos y todo el mundo le cierra las puertas y tiene miedo. Hay otras películas que no tienen ningún significado y que han tenido muchísimo éxito. ¿Y qué? ¿Eso es el éxito? Yo creo que la película es un éxito porque trata de algo. La experiencia de Cannes enseñó a Johnny otra lección sobre los entresijos de Hollywood.